Hola niños, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarlos nuevamente. Este día comenzando las clases de la segunda semana del periodo 3. Espero que se encuentren muy bien y que estén recibiendo todas sus clases con el ánimo de siempre. El día de ahora quiero hablarles un poco sobre la fe y algo que en esos días necesitamos tener muy fundamentada nuestra fe. Como una definición, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que yo no puedo ver, tener la convicción de que algo va a pasar, pero yo no puedo verlo, simplemente lo creo. Así que yo les invito a que tengamos fe, en primer lugar, en Dios. Fuera de Él no somos nada. Y todo lo que en nuestra vida ocurre tiene un propósito. Entonces tengamos fe, tengamos la convicción de que todo lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro propio bien. Aún aquellas cosas que consideramos desafortunadas tienen un propósito, que tal vez de momento no lo entendemos, pero a la larga Dios tiene un propósito para todo. En segundo lugar, podemos tener fe también en nosotros mismos. Por ejemplo, ustedes que están en un proceso de formación, tienen la fe, tienen la convicción de que van a llegar a ser grandes profesionales. No sé a qué va a querer dedicarse, a ser un doctor, abogado, contador, no lo sé, tantas carreras. Pero ahorita usted tiene fe. Tiene una meta trazada de que va a terminar su año escolar, posteriormente va a terminar la universidad y va a llegar a obtener un título. Y esa es la fe, creer en nosotros mismos. Crea que usted ya tiene ese título universitario porque lo desea, porque va a trabajar por él, porque tiene una convicción. La fe podemos aplicarla en cualquier ámbito de nuestra vida, no necesariamente solo a algo espiritual. Podemos aplicarla en nuestro diario vivir. Yo tengo fe que este día va a ser de lo mejor. Yo tengo fe que mi familia siempre va a estar con bien. Así que es una palabra muy pequeñita, una sílaba nada más, pero que engloba un gran significado. Así que tengámosla presente en nuestra vida, no importa la religión que usted profese, pero hay que practicar la fe, primero en Dios y luego en nosotros mismos. Comenzamos el desarrollo de los temas. Para continuar estudiando a algunos escritores del siglo de oro español, en la segunda parte que corresponde al barroco, el día de hoy hablaremos un poco sobre Baltasar Gracián. Todos sabemos que durante el siglo XVII se escribió una abundante literatura en prosa que tenía una intención didáctica. De igual forma, tenía como propósito la difusión del ideario barroco, que era percibir la vida como algo fugaz, como algo aparente y como algo cargado de pesimismo y desengaño. Baltasar Gracián es uno de los máximos exponentes de este tipo de literatura y escribió obras filosóficas en las que expone la condición engañosa del mundo y propone superar los obstáculos mediante la habilidad y la prudencia. Nació en 1601 en Zaragoza, en el seno de una familia acomodada. Estudió toda su vida en un colegio jesuita y también en la Universidad de Huesca. Posterior a la universidad, él quiere ingresar al noviciado de los jesuitas. Para ello fue necesario que se le hiciera un estudio sobre la limpieza de sangre o la pureza de sangre. Recuerdan que esto era una idea
muy influyente en el siglo XVII, que consistía en no tener antecesores judíos o musulmanes. Una vez aprobado este estudio, él ingresa al noviciado y se ordena sacerdote. También cursó estudios de filosofía y precisamente estos estudios y ese indagar en algunas ideas le despierta el interés por la literatura, no solo por leer o estudiar, sino por hacer sus propios escritos. Lógicamente, al tener una inclinación religiosa, él no podía escribir ninguna idea que fuera contraria a la religión o fuera de esta. Razón por la cual sus primeros escritos siempre estaban firmados con seudónimos. De los más recurrentes era el seudónimo García de Marlones. Entonces, paralelo a su vida religiosa, él se dedica a escribir prosa didáctica y prosa filosófica. Sus obras muestran mucho simbolismo. En muchas ocasiones, este simbolismo estaba opuesto a lo que la iglesia sostenía, razón por la cual él no estaba en libertad de publicar firmando con su nombre. Optó por hacerlo, además de los seudónimos, con el nombre de su hermano, Lorenzo Gracián. Sin embargo, su mayor obra o el mayor reconocimiento que él tiene es por la obra El Criticón, que fue publicada en tres partes, obra que lo llevó a que lo expulsaran del sacerdocio jesuita, porque es una obra que sostiene ideas contrarias a la religión. Entonces, como castigo, él fue expulsado del sacerdocio y le prohíben seguir escribiendo cualquier tipo de obras filosóficas o didácticas. La concepción pesimista sobre el hombre y el mundo predomina en sus primeras obras, que son tres. La primera, El héroe. La segunda, El discreto. Y la tercera, Oráculo manual y Arte de prudencia. En estas tres obras, el autor da consejos sobre la mejor manera de triunfar. Considera el mejor ejemplo del conceptismo, que es Francisco de Quevedo, y en sus obras aplica o recrea juegos de palabras o dobles sentidos. La obra cumbre de su producción literaria es El Criticón. En ella emprende un ambicioso proyecto de ofrecer una visión alegórica de la vida humana en forma de novela. Sus dos protagonistas, respectivamente, son símbolos de la naturaleza y de la cultura. Son símbolo de impulsos espontáneos o de la reflexión prudente. La lectura de esta obra da un amplio margen para comprender la visión del mundo que se tenía en el barroco. El Criticón fue publicada en tres partes y cada parte hace alusión a una etapa de la vida. Por ejemplo, la primera parte, en 1651, habla sobre la infancia y es representada a través de la primavera y el verano. La segunda parte, en 1653, habla o representa a la madurez y está simbolizada por el otoño. Y la última parte, en 1657, transcurre en la vejez y está simbolizada por el invierno. Esta obra tiene muchas características de la novela picaresca.
Primero que deja una enseñanza a todo aquel que la lee y más bien la estudia. Está cargada de crítica social. Los personajes hacen un largo recorrido y van hablando de las cosas que no están bien, de lo que ellos observan a los lugares donde van. Y siempre está implícita una crítica a la iglesia por la represión que imponían en la sociedad. También hay ideas sobre la soledad y la peregrinación vital a la que todos estamos sometidos en algún momento. De manera muy general, podemos hablar sobre el hilo argumental de esta obra. Nos muestra a un náufrago llamado Critilo, quien fue rescatado del mar, exactamente de la isla de Santa Elena, por el joven Andrenio. Andrenio había crecido en ese lugar solo, sin compañía de otro ser humano, y únicamente había estado con fieras. Entonces, lógicamente, su comportamiento era ese. Ignoraba cosas básicas de la conducta o el comportamiento humano e incluso ignoraba el habla. Después de un tiempo de convivir en la isla, Critilo se conmueve por la conducta salvaje de Andrenio y decide devolverle el favor de haberle salvado su vida y comienza a enseñarle, comienza a instruirlo desde cómo hablar, cómo comportarse, normas de conducta, de ética, etcétera, así como de ciertos aspectos filosóficos y morales. Pasado un tiempo, llega un barco a rescatarlos y los transporta hasta España. En ese viaje, por algunas conversaciones y algunas deducciones, Critilo se da cuenta que Andrenio era su hijo y de su amada Felicinda. Después de este descubrimiento, ambos tienen un objetivo en común y es encontrar a su amada Felicinda. En busca de ella, peregrinan por distintas etapas a través de las cortes de España, Aragón, Francia y Roma. En todos esos lugares, Critilo va enseñándole, va instruyéndole de ciertas cosas a Andrenio, no solo de cultura, sino también de moral e incluso de religión. Esta larga peregrinación termina cuando llegan a la isla de la inmortalidad, que es un símbolo de lo que todo ser humano quiere conseguir, ser inmortal. Todo el recorrido que los personajes hacen y todas las aventuras que tienen que pasar pueden ser leídas de forma simple. Quiere decir, el lector puede no percatarse de cuestiones espirituales que la obra trata o puede ignorar la forma alegórica en que el autor habla sobre moral, filosofía, religión y de un aspecto muy importante que sería la filosofía estoica. La difusión de la filosofía estoica en el Criticón fue lo que llevó a que Baltasar Gracián fuera expulsado de los jesuitas. ¿Por qué esto de la filosofía estoica? Porque esa filosofía dice
que los seres humanos somos capaces de dominar nuestras vidas mediante el control de las emociones y del análisis racional, algo que la Iglesia no concebía, porque según ellos, en ese periodo de tiempo recuerdan que el hombre era malo y necesitaba una disciplina. Es decir, el papel de la Iglesia era fundamental para que el hombre fuera un buen cristiano, tuviera una buena conducta, etc. Pero viene la filosofía estoica y dice que no, que las personas pueden tener un autocontrol, pueden autodominarse, tener un dominio propio, y que eso pueden lograrlo sin la religión, sin la influencia de la religión. ¿Cómo lo iban a lograr? Mediante el control de sus emociones, anteponiendo la razón a las emociones o a los sentimientos. Sabemos que la razón y la fe, digamos, son dos cosas opuestas. Entonces, por la difusión y por estar implícita esa filosofía estoica en las tres publicaciones del Criticón, Baltasar Gracián fue muy criticado hasta el punto de ser expulsado de forma general. La obra presenta la idea de que todos nacemos bestia, así como Andrenio, pero conforme vamos aplicando la estoica, nos convertimos en personas, nosotros mismos, con el control y el dominio de nuestro pensamiento y de nuestra razón, no con la Iglesia y su dominio. Aquí un fragmento del Criticón para ampliar esta idea que les comento, se las leo textualmente. El hombre, cuando había de comenzar a vivir, cuando más persona, cuando ya sabio y prudente, lleno de noticias y experiencias, sazonado y hecho, colmado de perfecciones, cuando era más utilidad y autoridad a su casa y a su patria, así que nace bestia y muere muy persona. En otras palabras, nacemos irracionales, sin conducta, sin pensamiento propio, vivimos y según la estoica controlamos nuestros sentimientos, pensamientos, la razón, nos desarrollamos en todos los ámbitos y cuando estamos listos, pues viene el tiempo de morir. Nacemos bestias y morimos personas. Llegamos hasta acá con el desarrollo del contenido. Viene la parte de preguntas y respuestas. Si tienen alguna, aquí estoy en el chat para contestarles. Pero también me gustaría saber su opinión acerca de, por ejemplo, la filosofía estoica. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Podemos ser capaces nosotros de controlar nuestras emociones y nuestra razón? ¿Necesitaremos una guía espiritual? ¿Sí o no? Me gustaría leer alguno de sus comentarios, así que quedamos por aquí pendientes en la sección de preguntas y respuestas.